siendo las 16 horas del día 24 de noviembre del 2017, reunidos en la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada en Ciudad Universitaria, Avenida Universidad sin número, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, los miembros del jurado del Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2017, Minerva Margarita Villarreal Rodríguez, Eduardo Zambrano Treviño y Margarito Cuellar Zárate, determinamos por unanimidad otorgar el premio al libro Estación Gentuza, bajo el seudónimo de Tempo, por el riesgo estético que asume su propuesta en términos de un reencuentro con la sonoridad y el sentido lúdico de la tradición poética. El viernes el maestro Cutlago ya me da los nombres del seudónimo, que está como Tempo, y está marcado con el sobre número 138. Se iba nombrando y se les iba poniendo el número secuencial. Esto es el sobre, está cerrado. Está. Entonces pues vamos a hacer la demostración. Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2017, Luis Flores Romero. Bueno, Luis, te habla el rector de la Universidad de Zacatecas, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Buenos días, mira, nada más para informarte, acabamos de abrir el sobre ganador del Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2017. Qué maravilla, yo ya dije, pues ya me estaba estudiando. Te hablamos para felicitarte. Ay, pues muchísimas gracias. Para invitarte el día 8 de diciembre para la entrega del premio. Sí, el día aquí en Zacatecas. Muy buenos días a todos, darles la cordial bienvenida. A nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, les damos a todos ustedes una cordial bienvenida. Ojalá y su estancia entre nosotros cubra a plenitud sus expectativas. El Festival de Poesías Ramón López Velarde constituye una propuesta de festival animada
desde una concepción fundamentalmente universitaria, es decir, desde una voluntad de contribuir a una mayor y mejor humanización del entorno de la vida social inmediata. Recibirlos hoy aquí, reunirnos bajo el común propósito de promover tanto la escritura como la lectura de la contemporánea poesía universal, de propiciar un espacio para el encuentro de un significativo y diverso grupo de poetas, de difundir sus concepciones acerca de los grandes problemas que definen nuestras circunstancias como personas, ilustra la importancia de la voluntad a que me refiero. Es comprensible, de característica manera, nuestra institución ha fomentado el ejercicio soberano de la poesía. En efecto, remontándose hasta la mitad casi de la década de 1940, el testimonio de los primigenios juegos florales Ramón López Velarde permanece en la memoria de no escasos zacatecanos como una distintiva etapa sensible llena de resonancias no solo íntimas, sino públicas, comunitarias. Para comprobarlo, puede explorarse el histórico acervo de imágenes y de palabras que compendia la atmósfera de aquella época, y puede comprobarse así cómo representaba una ceremonia muy apreciada. Directo heredero de estos juegos florales, el ahora Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde ha sabido preservar su espíritu y ha sabido transformarlo, alternativamente insertándolos en el tiempo y en el espacio de nuestra experiencia. En síntesis, es ya un patrimonio intelectual, académico, cultural de la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas, y preservarlo equivale a preservar un segmento hoy constitutivo de él. No deseo prolongar más la intervención de lo necesario. Sirve entonces todo lo aquí expresado solo para reiterarles nuestra más cordial bienvenida a esta su casa. Al poeta Luis García Montero, merecedor del Premio Internacional de Poesía Ramón López Velarde, que desea firmarse como un premio de universitarios para poetas, de poetas para poetas, de amigos para poetas, me permito adjuntar a mi mensaje esta frase. Señor Luis García Montero, muchas felicidades. Adjunto esta misma frase a Luis Flores Romero, ganador de nuestro Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde. Que el festival sea un éxito. Viva la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias, muchas felicidades, enhorabuena. Señor rector, amigos, amigas, compañeras, compañeras, la palabra en la que yo tengo que insistir es la palabra gracias. La poesía es una apuesta por la verdad, es un compromiso por la verdad. Si yo dijese aquí que estoy agradecido por un premio que no merezco, estaría traicionando a la poesía porque estaría mintiendo. Los poetas mienten cuando van de falso modesto diciendo, no, este premio no me lo merezco. Sin embargo, no mienten cuando dicen algo que es verdad. Este premio, después de una vida dedicada a la poesía, me lo merezco tanto como otros, que incluso se lo pueden merecer más, que también han dedicado su vida a la poesía. Y en la conciencia de que otra mucha gente podía haber recibido este premio, muchos de los que están aquí, amigos, amigas mías, pues quiero agradecerle a la Universidad de Zacatecas y al rector y al jurado, pues que hayan pensado en mí, que soy uno más de los que se merecía este premio. Y me llena de orgullo que este premio honre la memoria de Ramón López Velarde. Los que han estudiado a Ramón López Velarde, los que he leído yo,
desde Javier Villarrutia hasta Octavio Paz, hasta llegar a las interpretaciones de Marco Antonio Campos o de Antonio del Toro, insisten todos en que después de una época muy difícil y muy violenta para Zacatecas, López Velarde escribió Suave Patria, utilizando la poesía de la gente, la poesía cercana a la calle, a la vida de los hombres y las mujeres de su tierra, para dar una respuesta humana, de dignidad humana a la violencia. Pues como estamos en un mundo violento, agresivo, lleno de peligros, pues está muy bien honrar al poeta que utilizó su palabra para dar una respuesta de dignidad humana a la vida y a la historia. De manera que por venir de donde viene la Universidad de Zacatecas y por llevar el nombre de don Ramón López Velarde, muchísimas gracias, estoy muy emocionado. Optimista sobre el mundo en el que vivo.
No soy un ingenuo al hablar de la verdad. Conozco el pensamiento contemporáneo, la invitación a la sospecha de Marx, Nietzsche, Freud, Foucault, Derrida, el pensamiento feminista o los estudios anticoloniales que con tanta razón nos han enseñado a dudar de los intereses del poder a la hora de consagrar verdades con mayúscula. Nos lo enseñó también don Antonio Machado. Me refiero a la escena inicial de su Juan de Mairena. Pensar de verdad es ni más ni menos que pensar sobre la verdad. Así que Machado empezó por el principio. La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Agamenón, conforme. El porquero no me convence. Si ha habido una voluntad persistente en el pensar contemporáneo, es la inevitable sospecha sobre la verdad. La tan cacareada posverdad de hoy no es más que la mentira de siempre, adaptada a la era de las prisas tecnológicas y a la nueva conformación de la subjetividad. Es la consecuencia también de un mundo basado en el descrédito de la política, en el lema de todos son iguales, en el cinismo de la nada tiene arreglo. Hoy sabemos mucho más de la relación de los saberes humanos con el poder que de la capacidad de nuestras ideas, nuestro sentimiento y nuestras artes para transformar la historia. Por eso me gusta pensar en la poesía como una vocación que no rompe su compromiso con la verdad. Es una apuesta meditada que tiene que ver con mi memoria más inocente. Yo nací en Granada, una ciudad de provincias en España, al final de los años 50. Soy el hermano mayor de una familia numerosa. 6 hijos, todos varones, criados en las alamedas del río Genil y en la vida callejera de un barrio sin coches en el que todo el mundo se conocía. Y que decir tiene que los niños traviesos son el mayor peligro de las sillas, las butacas, los cojines y las mesas de una casa. Como era costumbre en la época, mis padres reservaron una habitación para poder recibir con cierta decencia a los amigos y familiares que nos visitaban en casa. Le llamaban el salón de las visitas. Los muebles estaban allí a salvo de la barbarie infantil. Fue al final de mi infancia cuando entré con sigilo en el territorio sagrado, aprovechando un descuido de la vigilancia materna. En el salón de las visitas estaba también la biblioteca familiar. En ella encontré un tomo de la editorial Aguilar que tenía aspecto de libro sagrado porque su encuadernación en piel, sus letras de oro en la cubierta y su papel Biblia le concedían una hermosa solemnidad. Se trataba de las obras completas de Federico García Lorca, un poeta nacido en mi ciudad y víctima de la Guerra Civil Española. De eso me enteré después, porque el día de nuestro encuentro me limité a sumergirme para siempre en un mundo mágico en el que las cosas eran algo más de lo que parecían ser. La luna significaba algo más que la luna. Los jinetes y los caminos parecían algo más que jinetes y caminos. La noche se llenaba de presentimientos y el agua se convertía en oro puro, cuando una mano tiraba su limón en el río. Fue un mundo sagrado, la poesía, dentro de un libro sagrado, Federico García Lorca, que custodiaba mi familia en la habitación sagrada de las visitas. Como no soy creyente, ni me afectan las ideas religiosas, he encontrado en la poesía mi lugar de lo sagrado, el lugar en el que no puedo mentirme. Ese espacio de la verdad, del respeto a uno mismo,
el esfuerzo por hacer que mi mundo interior se armonice con el exterior a través de las palabras. Un buen poema para mí, da igual escribirlo o leerlo, le da una nueva oportunidad a la dignidad del ser humano y a la verdad de la vida. Para un poeta hay mucho de real en la famosa afirmación de Walt Whitman con la que definió Hojas de Hierba: camarada, esto no es un libro, quien toca esto toca a un hombre. Es la idea que Federico García Lorca recogió y radicalizó después en Poeta en Nueva York para unir las palabras con las verdades últimas, las más profundas. Porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado. Continuó este difícil diálogo con la verdad de la poesía Jaime Sabines cuando escribió sobre la muerte de su padre: me avergüenzo de mí hasta los pelos por tratar de escribir estas cosas. Maldito el que crea que esto es un poema. La verdad no tiene que ver con la retórica, sino con el sentido y la escritura. La verdad no es un punto ingenuo de partida, sino un lugar de llegada cuando alguien es capaz de hacerse dueño de su propia conciencia, sus sentimientos y sus opiniones. Existen poderosísimos medios de control de la conciencia que nos homologan en ideas repetidas, modas, pensamientos únicos y consignas de consumo. El poeta que busca la palabra precisa, el matiz de un adjetivo, la realidad de un sustantivo y detiene el tiempo de las prisas para darle la palabra a la vieja lentitud de la escritura, representa al ser humano que quiere hacerse dueño de sí mismo, de su relato, la voz que se niega a repetir como un loro lo que flota en el ambiente dictado por el poder. Cuando decimos lo primero que se nos ocurre, aunque pensemos en nuestra originalidad, no decimos la verdad, sino que repetimos la moda, lo que los medios de control de las conciencias han colocado sobre nuestras cabezas. Por eso, el arte que se piensa a sí mismo es siempre disidencia. Y por eso, no conviene confundir la verdad con la espontaneidad, sino con el aprendizaje, con el diálogo esforzado de la propia conciencia en la ordenación y comprensión del mundo. La verdad de la poesía no es un desahogo, sino la reunión de las imaginaciones morales, el pensamiento y la ficción literaria de la escritura. La mirada mercantilista de nuestro mundo acelerado convierte el presente en un objeto de consumo, un tiempo de usar y tirar. La dimensión literaria del tiempo, en sus conversaciones con la memoria y en su imaginación del futuro, teje una comunidad, un sentido de la herencia, una palabra con citas, con encuentros necesarios, que van de Walt Whitman a Lorca y de Lorca a Sabines y de Sabines a quien se sienta llamado para continuar la herencia. La escritura literaria me parece el mejor símbolo de la comunidad con raíces, del diálogo entre generaciones, de la fundación de nosotros. No lo olvidemos ahora, en este tiempo de aceleración, de huracanes, de soledades y de vientos neoliberales que de distintos modos rompen no ya el Estado, sino la misma idea de sociedad. El hecho poético es hospitalario, porque necesita la presencia del lector para actualizarse, ponerse en movimiento. Cuando García Lorca escribía, estaba preparando su casa de palabras para que yo las habitara en una habitación sagrada, como he habitado con mi propia imaginación y mi vida las casas de César Vallejo, de Rafael Alberti, de Octavio Paz, de Bonifaz Nuño, de Rosario Castellanos, de José Emilio Pacheco y de tantos, tantos otros poetas.
por ejemplo, Ramón López Velarde. Me impresionó ya en mi juventud universitaria el entusiasmo poético capaz de vigilarse a sí mismo. Recuerdo con frecuencia una famosísima estrofa del poema Tenía su rebozo de seda. La evocación modernista y nostálgica de un amor juvenil se ve sorprendida por un paréntesis de ironía lleno de experiencia y de autovigilancia. En abono de mi sinceridad, séame permitido un alegato. Entonces era yo un seminarista sin modeler, sin rima y sin olfato. Vigilia de la sinceridad de lo vivido y de la escritura, trazas de un diálogo del presente con la memoria. El poeta y abogado que un día estudió como seminarista por voluntad familiar evocaba el pasado desde una situación concreta, desde un yo particular, por lo que invitaba al lector a ser consciente de su conciencia. Así volvía a otra situación. Baudelaire, según Sartre, fundó la poesía moderna porque escribía no solo para mirar, sino para verse mirar. Esa es la lección de lucidez que trajeron a nuestra lengua poetas como Gustavo Adolfo Bécquer o como Ramón López Velarde. Su magisterio, su rima poética, su compromiso con el lenguaje cotidiano, con la música exacta, con el prosaísmo, igual que se mezclaban el alma y el cuerpo o la religiosidad y un erotismo punzante, perseguían la verdad, una verdad contradictoria, la verdad contradictoria sin mayúsculas, sin dogmas de todos los seres humanos. López Velarde fue un buen lector de Rubén Darío y sobre todo de Amado Nervo, pero el modernismo se transformó en bolero. Si tú me dices ven, lo dejo todo, el día que me quieras tendrá más luz que junio, el lote en Amado Nervo. Y sin embargo López Velarde, con su ironía, consiguió una forma de reconocimiento del lugar desde el que se habla y desde el que se escribe, un quiebro que ya se anunciaba en su primer libro La sangre devota y que se impuso con plenitud en Zozobra en 1919. Me interesa destacar la ironía en este alegato en favor de la verdad poética, porque sería un error identificar verdad con credulidad o con las certezas y los dogmas de la verdad escrita con mayúscula. Me interesa, como Albert Camus, que existan utopías modestas, las verdades que no quieren imponerse a los demás, el diálogo y el acuerdo con los otros, las imaginaciones compartidas, la reivindicación de la conciencia individual que procura la poesía. No quiere encerrarse en ningún individualismo posesivo, sino abrirse al otro, es decir, conseguir un hecho de lectura, un proceso por el cual aprendemos mucho de nosotros mismos al ponernos en el lugar del otro. Nuestra mirada es un territorio en el que se puede articular la existencia del mundo con el sí más íntimo. De ahí que convenga vigilarse. Aspirar a no mentir no es lo mismo que creerse en posesión de la verdad. Ser leal a las convicciones no es lo mismo que falsificar el pasado y negar el presente en nombre de un futuro perfecto. Propiedad particular casi siempre de los fundamentalistas y los comisarios políticos. Permítanme, pues, terminar volviendo a Antonio Machado, quien me enseñó a dudar de las verdades del rey Agamenón, me invitó también a no renunciar, a buscar en la poesía una verdad compartida. Esta es la razón de mi melancolía optimista que me lleva a reivindicar, en nombre de la poesía, la verdad, la conciencia y el diálogo hospitalario en una sociedad que vive en las prisas de la posverdad, bajo los poderosísimos medios
tecnológico de control de los sentimientos y las ideas que empujan hacia la soledad, el individualismo posesivo y la devoración del dinero. Les dejo con el cantar 85 de Campos de Castilla. Tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Muchas gracias. Caminado de la mano en los eventos culturales.
culturales, tanto la universidad como el gobierno del estado, a los jurados, al maestro Cuitláhuac y, por supuesto, al organizador de este evento, a San Pedro. Y aprovechar también las personalidades que nos acompañan, muy simbólico para la universidad, que aquí esté el maestro Manuel Felguérez y las diversas personalidades que están en este evento. De antemano ya nada más me queda mencionar, ha sido un gran esfuerzo, hemos trabajado conjuntamente para seguir manteniendo el premio. Desde que estábamos en el sindicato, hicimos el esfuerzo de apoyarnos, se ha venido manteniendo este trabajo de una manera conjunta entre el trabajo del sindicato y la institución. Y pues nada, nos resta más que felicitar a los organizadores, a los ganadores, a todos los poetas. Muchas felicidades y larga vida al premio Ramón López Velázquez.